Y es fácil de utilizar ese pincel, ¿no? Y he oído yo que poner un sello en una pintura, en chino, se dice poner un ojo al dragón. Poner el ojo al dragón. En el año 2006 hice un estudio, o quería hacer un proyecto acerca de cómo pintar un egusquilorio con tinta china, en papel de arroz. Y cuando la gente te ha dicho por qué un egusquilorio, ¿tú qué les contestas? Bueno, es porque yo he visto muchos libros y en la cultura, en la manera de aprender la pintura china, que te dicen cómo es paso a paso, entonces es muy fácil. Pues pintar una gallina paso a paso, o pintar un bambú paso a paso. Yo quería hacer también como ellos. Pues nosotros algo de aquí, de casa, pues... O sea, que he tardado, por decir, un montón en conseguir y de ponerlo en un libro, he tardado hasta hoy. Entonces, cuando se abrió UBIC la tabacalera, pues yo ya tenía tanto tiempo y deseando, ya lo tenía todo hecho. Ya le he pedido ayuda a todos los amigos. Pero claro, nadie te puede hacer más, lo tenía que hacer yo misma. Y que había autoedición Chogoá, ¿no? El departamento de autoedición, y para eso yo pues eso, y ya vine a contarte, ¿no? Yo quiero hacer un libro de egusquilorio, y dice, pues sí, te ayudamos, pues te ayudo. Y yo, pues vamos. Nos quedamos a la vista. Es que casi yo, por decir, no me creía que yo lo podría hacer, porque no sé mucho de ordenadores ni nada. Bueno, a ver, ve abriendo. A ver, ¿qué me has traído, Laura? ¿Has adelantado mucho estas semanas? Sí. A ver, mira, lo vamos a minimizar. ¿Te acuerdas cómo era? Para hacerlo más pequeño. Control. Y luego, pues, las preguntas, ¿no? Los martes, los jueves. Venía yo a usar el ordenador durante meses. He venido los martes, los jueves. Sí, solíamos estar una vez al mes. Solíamos quedar, pero luego tú todos los días... Pero yo ya he aprendido y, bueno, ya hemos podido, ¿no? Sí.